¿qué es lo que realmente podemos y debemos entender de todo esto? ¿Para qué? Para que podamos lograr, para que podamos justamente lograr algo útil, algo muy bueno. Es entender que observar es lo máximo. Observar y empezar a jugar, empezar a entender, empezar a prestar atención en eso. Observar la comunicación, ¿cierto? Esa no verbal. Observar y observar qué es lo que está pasando, no solo con el cuerpo del otro, pero también con mi cuerpo. ¿Cuántos de ustedes, el cuerpo de ustedes les pone mal? Yo ponete, si yo me pongo de frente, frente a frente, pecho a pecho con un hombre, se puede sentir incómodo, ¿o no? Por ahí te pones, por ahí estás discutiendo, estás hablando, y te pones así, está esa incomodidad. A lo mejor por ahí con una mujer no es tan incómodo, ¿no es cierto? Porque hay distintas, y eso lo dicen los libros, lo explican, lo muestran, que ¿a dónde está el punto? ¿Qué es lo que realmente podemos ser buenos? Podemos ser buenos observando. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en nuestro instinto. Tenemos que confiar en eso. Y eso es lo que más nos va a ayudar a negociar mejor. No, nadie aprende, ¿no es cierto? Y no tratamos de ser agentes del FBI, ¿no es cierto? Para analizar todo, porque incluso ellos mismos te lo dicen. Él mismo te explica el tema de que muchas veces, ¿no es cierto?, tenés que ver. Entonces, observar. Segundo, entender el contexto. Y lo repito, porque yo quiero que ustedes vean el contexto. Eso es lo que les va a ayudar a entender, y eso es lo que enseguida tenemos que hacer. ¿Cierto? Como les mostraba la foto de esta chica, como el contexto. Después, reconocer los comportamientos. Tenemos que ver eso. La búsqueda, ¿no es cierto? Está la parte de, vos ves ahí claramente, la parte de los labios de la persona. Hay un comportamiento, ¿no es cierto?, no verbal, que te está motivando, que está hablando, que está diciendo, que está mirando. Los ojos, cómo te mira, cómo los ojos miran. Vos fíjate, el ojo está mirando, me está mirando a mí, la mirada está hacia mí, pero hacia arriba. Ese tipo de señal engañosa. Porque yo puedo tener una señal engañosa que puede ser sutil o no puede ser sutil, o puede ser mucho más clara. Pero, ¿a dónde está? Yo tengo que reconocer, ustedes tienen que reconocer, hay una comodidad o hay una incomodidad, ¿no? Esa observación, ¿cómo nos pone? Si doy, ¿qué detalles tengo para reconocer el comportamiento? Ese comportamiento. Todos estos puntos nos hacen, y nos volvemos expertos a medida que nosotros trabajamos en esto, ¿no? Y en esto les insistimos acá, no se olviden nunca de que en la negociación la primera parte es comprender, la segunda parte es planear y la tercera parte es cerrar. Si yo no comprendo, no avancen. En la parte de comprender es donde yo estoy trabajando, en la parte de comprender por qué, comprender ese contexto, comprender ese comportamiento, comprender eso, lo que es normal, buscar esos cambios, si hay o no hay cambios. En esta parte, acá estoy viendo, acá estoy entendiendo. Después paso a la parte de planear. Yo tengo que planear, yo hago una propuesta. ¿Qué voy a hacer en la propuesta? Voy a mirar inmediatamente cómo está actuando. La propuesta mía lo pone cómodo o lo pone incómodo. La propuesta mía genera que me mire o que no. La propuesta mía, eso es lo lindo de entender, de observar, de entender el contexto, de tener el comportamiento. En el contexto, yo puedo estar en la propuesta, ¿no? Y va a ser distinto cómo yo interprete que no mire al papel, que mire para arriba, que mire, que los pies miren para la puerta, a que hacia el principio, porque al principio, bueno, está todo empezando, pero a lo mejor en la propuesta le molestó. Cuando yo le pido, ¿cómo es el comportamiento? ¿Busca cambios? ¿No busca? ¿Se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo pone las manos? ¿Cómo esto? ¿Cómo se pone nervioso? ¿Cómo mira el equipo? ¿Cómo se miran entre ellos? ¿Cómo trabajan?
Todo eso me va a ayudar esto, pero está en entender, comprender, planear y cerrar. Miren esto. Esto me da el contexto. Esto me ayuda a entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la negociación tiene tiempos. Si el tiempo está a favor mío, es mejor para mí. Si el tiempo está a favor tuyo, ¿no es cierto? Es mejor para vos. O sea, que tiene, todo eso tiene tiempo y hay que verlo, hay que valorarlo. Los puntos de hoy que quería mostrarles. Bueno, si yo ocupo todo el escritorio, si yo ocupo esto, si las sillas, si esto, lo otro, te estoy intimidando, ¿no? Entonces tengo que buscar. Pero si yo me concentro, respiro, hago que mi cuerpo funcione bien, tengo esto. Ustedes saben que yo salto antes de entrar acá, antes de darle la clase. Salto y hago toda una rutina de ejercicio. Eso me da energía. Le doy oxígeno a mi cuerpo. Todo eso ayuda a que mi cabeza entre, maneje. La extensión de mi cerebro, ¿cuál es? Mis manos. Todo ese tipo de cosas es lo que yo quería que hoy discutamos, que hoy vean de estos libros, ¿no es cierto? Que les va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto? A ustedes a seguir creciendo, a ser mejores en ventas, a ser mejores con los socios, a ser mejor padre, madre, hijo, lo que sea, con la comunidad, cómo negociamos, cómo nos comunicamos, cómo ayudamos a la Cámara de Comercio, cómo ayudamos a la Cámara de esto, cómo nos ayudamos entre nosotros. Es importantísimo que trabajemos y que ¿viste? Nadie se acuerde y hay un montón y hay distintas culturas, distintas esto, distinto lo otro, pero las similitudes, ¿qué es lo que es? Voy a observar, voy a entender el contexto, voy a entender el comportamiento, voy a establecer que el comportamiento normal yo lo voy a estudiar, voy a buscar cambios, voy a buscar qué los pone cómodo, qué los pone no incómodo, cómo están haciendo. Voy a ser sutil en mi observación para no ponerlo incómodo a propósito, porque no me sirve de nada. Ustedes ven, los libros son todos bestsellers. Ustedes no han visto un solo libro que no sea bestseller. No han sido un solo concepto que no ha sido un concepto que ha pasado. Este es internacional, el bestseller internacional, es uno de los mejores agentes. Yo creo que este no hace la publicidad que hace el otro, pero yo creo que es mejor libro. Y lo que yo quería es justamente analizar lo que aprendí de Roger Fisher. Lo aprendí en la Universidad de Harvard. Gente, no nos focalicemos en todos esos detalles. Focalicémoslo en lo que somos similares. Busquemos en eso, conectemos con eso, estudiemos esa parte. Es mucho más fácil hacer negocios desde ahí que hacer negocios desde las diferencias. Las diferencias me traban. Y no se olviden, el 2021, cada persona con la que ustedes negocian es el protagonista, es el héroe. Está en nuestra cabeza. Si es el héroe, si es el protagonista, tus ideas, tu comportamiento hacia él es mucho más empático. Es mucho más fácil cuando odias a una persona, negociar con esa persona si pensás que es el héroe. Porque cuando odias a una persona, cuando crees que te miente, cuando crees esto, con otro, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no es cierto? Que para eso aprendemos a negociar. Si yo veo que el otro es mi protagonista, es mi héroe, para mí se me hace mucho más fácil liderar. No nos olvidemos de eso. 2020 hemos aprendido que el mejor negociador es el que lidera. Hay un capítulo entero sobre el liderazgo. Capítulo, acá está. Liderazgo. Un capítulo entero. Hay que liderar. Ustedes estudian esto no para perder el tiempo, no porque tienen tiempo, no porque todos ustedes, todos son ejecutivos. Todos son gente ocupada. Ayer en el Mastermind fue espectacular escuchar el coraje de la gente con la que estamos trabajando. La gente tiene, fue espectacular el Mastermind. Los invitamos a todo el que quiera entrarse al Mastermind. Tenemos que, sin lugar a dudas, tenemos que ayudar a todos los hispanos.